Michelin en Argentina tiene una presencia de más de 100 años, donde desde ese momento siempre hemos tenido una gama completa para atender a los distintos tipos de utilización del transporte, ya sea de cargas como el de pasajeros. Básicamente tenemos cuatro familias de neumáticos. Los neumáticos se agrupan de acuerdo al suelo donde vayan a estar circulando y a las solicitaciones que tengan que, digamos, cumplir en ese trayecto. Las cuatro grandes familias que hoy tiene Michelin de neumáticos son, primero, lo que llamamos nuestra familia X-Line, que son los neumáticos para rutas rectas y asfaltadas y largas distancias. Nuestra familia Multi, que ya como el nombre un poco da la orientación de que es multipolivalente, ya para donde empieza a jugar más la sinuosidad del camino y caminos regionales. Tenemos nuestra gama In-City, que es una gama netamente para uso urbano, ¿no? Son neumáticos preparados para las contingencias de arrancar, frenar, golpes, baches. Y por último, tenemos también nuestra gama X-Force, que es la gama para canteras, ¿no? Netamente fuera de carretera, y nuestra gama X-Works, que es lo que sería el uso mixto, ¿no? 70% asfalto y 30% fuera de carretera. Con estas cinco gamas tenemos todo digamos, el espectro del transporte cubierto, y obviamente, como te decía, en estos 100 años Michelin fue evolucionando, así como fue evolucionando y acompañando la evolución del mercado argentino. A medida que las rutas se van modificando, los pesos, las configuraciones de los vehículos, Michelin acompaña también con sus neumáticos esa evolución para adaptarlos y darle al usuario el mejor costo por kilómetro. Dentro de la familia Multi, como en el resto de la familia, siempre tenemos los tres tipos de neumáticos. Tenemos primero los neumáticos exclusivamente para ejes direccionales, los neumáticos para ejes tractivos y los neumáticos para ejes de semirremolque o ejes arrastrados, como comúnmente se lo conoce. Dentro de la familia Multi, obviamente el caballito de batalla es el neumático Multi-D, que es el neumático de tracción. Este neumático es el neumático, el referente del mercado por el kilometraje y las prestaciones de seguridad que tiene, junto con también los otros dos neumáticos que son los de tráiler y los de direccional. Otra familia tan importante como la Multi, a pesar del nombre, es la familia Line, porque la geografía de la Argentina es básicamente recta y plana. Entonces ahí nuestros productos como el XZA2 Energy, que es un neumático para cualquier tipo de eje, optimizado para ejes direccionales, pero también tiene el compuesto Energy para el ahorro de combustible. Nosotros hicimos un test de combustible en el año 2008 en Argentina, donde pudimos certificar, comparado con nuestros cuatro competidores más fuertes, hasta un 6% de ahorro de combustible con esta familia de neumáticos Energy. Hay que tener en cuenta que Michelin trabaja en el concepto Energy, ayudando a reducir el consumo de combustible desde el año 90 aproximadamente en todas las gamas de neumáticos. Y fuimos los primeros en traer este tipo de tecnología a la Argentina. En los últimos años el mercado argentino ha crecido significativamente, y esto también ha llevado a una profesionalización. Yo particularmente puedo decir que en los últimos 10 años ha habido un cambio muy fuerte en el transporte,
para bien. De hecho, hoy el usuario requiere cada vez más de información, de asesoramiento. Hoy el cuidado que el cliente le da a su camión, que es su herramienta de trabajo, es distinto, y en ese aspecto nosotros colaboramos día a día. Si pudiera decir cuáles son mis expectativas, realmente yo pienso que esto va a seguir en ese camino. Hoy las tecnologías cada vez están más al alcance de los usuarios, y eso también ayudó muchísimo. Obviamente los clientes que usan Michelin han podido comprobar que, si bien tenemos el precio inicial quizás un poco más alto que el resto de la competencia, sabemos que tenemos el costo por kilómetro más bajo del mercado, ¿no? O sea, el usuario sabe que entre vida inicial más las vidas que se le puede otorgar mediante el recapado, obtiene finalmente el costo más bajo del mercado.